¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Comenzamos con Agenda, programa correspondiente a hoy, 28 de diciembre de 2019. Horas restan para dejar atrás este año y comenzar el 2020. Estamos con Carlos Quintana en los controles técnicos, cámara e iluminación. Vamos a estar hoy con algunos invitados, tal cual es el formato de Agenda. Ya están en nuestros estudios el concejal Jorge Nereiter del Partido Nacional, el dirigente del Club Santa Rosa, contento porque su institución ha escrito nuevamente en las páginas de gloria de la institución y del fútbol de Bella Unión, porque se quedó con el título 2019 a nivel de mayores. Rubén Martínez va a estar junto a nosotros, y también el dirigente Daniel Suárez, el Chino Suárez, de La Bomba, el Club La Bomba, que también militó en la divisional de la Liga Regional este año, la divisional A. Así que son nuestros invitados de hoy. De ser posible, estaremos también con Néstor Bracini, dirigente de la lista 1825, conversando en esta jornada sobre las actividades de la agrupación. Bueno, 28 de diciembre hoy, Día de los Santos Inocentes. A nivel católico se recuerda cuando Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años tras lo que habían señalado los magos en la llegada del Mesías, del Salvador. Mandó matar a todos los niños. Entonces, este es un hecho hoy que se recuerda con dolor, porque en definitiva muchísimos niños se les quitó la vida tras el mandato del rey Herodes. Y qué cosa, ¿no? Porque la historia, uno era niño, yo recuerdo cuando era niño, los 28 de diciembre se tomaba como un día de chiste, de broma, que la inocencia te valga, era lo que en definitiva ganaba durante toda la jornada de cada 28 de diciembre, el que la inocencia te valga. Y qué cosa, porque yo siempre recuerdo gente católica, abuelos, gente que iba a la iglesia, que no se perdía una misa, pero que en definitiva festejaban el 28 con el Día del Inocente, con chistes, bromas, ¿no? O sea, que la inocencia te valga. Y en definitiva, si uno va a la historia mismo, no es un día de bromas y de chistes el de hoy. Pero cómo va cambiando, ¿no? Porque en definitiva, ¿por qué antes gente católica, pero a la vez de ir a la iglesia y festejar y rezar y orar, pero a la vez el 28 celebraban como si fuera un día de colgorio, el día de chiste, de la broma, del mal gusto? Es, todo eso ha cambiado hoy. Si uno mira hoy, ya no se hacen más los chistes de antaño. Pero todo cambia, ¿no? Todo va cambiando, porque en definitiva yo recuerdo las fiestas tradicionales, la pirotecnia, los cohetes, las bombitas, los petardos, las bengalas. Todo va cambiando, porque en definitiva, y uno dice, ¿cómo antes la gente no tomaba conciencia del daño que una bombita, un petardo, una bengala provocaba a la mascota que estaba en la casa? Que corría a ocultarse bajo la cama, ir al baño, buscando mitigar el estampido, el estruendo. Hoy, sin embargo, se busca en definitiva eliminar. Ya en muchísimos lugares se busca decretar, o a través de leyes, decretos, el prohibir la pirotecnia. Primero surgió por el tema de las mascotas, pero ahora, hace 2 o 3 años, ha surgido, ¿no? ¿Cómo repercute el tema de la pirotecnia en los niños autistas? Por tanto, todo esto va a llegar un momento en que se va a prohibir. Un municipio, una intendencia, un gobierno, un país, de ir prohibiendo la pirotecnia. Y acá me hace seña Néstor Bracini, porque hombre amante de las mascotas, integrante de Protama, que siempre ha venido luchando por el tema de la pirotecnia y el daño. Yo he visto a través de las redes sociales de Bella Unión, por estas horas, la enorme cantidad de mascotas que están extraviadas hoy por hoy en Bella Unión, debido a los cohetes de este 24-25, que lógicamente ni se asemeja la cantidad de petardos que se escucharon, sus estruendos, a los de
10, 15 años atrás, es decir, cada vez hay menos y se va tomando conciencia. Entonces, el mundo va evolucionando, va cambiando. El 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, ya no se hacen chistes como antaño. Y también el uso de la pirotecnia, porque se sabe ya el mal que pasan. Los cuidamos, le damos cariño, los alimentamos, pero después resulta que prendemos una bombita y hacemos explotar a 10 metros de donde está nuestra mascota, que se vuelve loca. Entonces son de las cosas que cuestan entender. Bueno, felizmente eso hoy se va entendiendo, que niños autistas y los perros, las perras, las mascotas sufren tremendamente con la pirotecnia. Bueno, sin duda que uno de los temas tiene que ver a los hechos sucedidos en Las Piedras estos últimos días. Intenta restablecer su vida normal quienes habitan en Las Piedras y lógicamente en la jurisdicción de Villa Unión. Hay que recordar que fueron tres personas las víctimas que perdieron la vida. Hay dos que han sido procesados. ¿Cuántas familias involucradas? Uno pensaba este 24, ¿no? La algarabía de la Nochebuena, la Navidad. Y en definitiva, ¿cuántas personas sin poder festejar? Porque ¿qué va a festejar? ¿Quiénes? La familia de quienes perdieron la vida, la familia de quienes en definitiva terminaron procesados, terminaron formalizados. Por tanto, vaya si para muchas familias de Villa Unión no fue una Navidad de las mejores, ¿no? Porque les ha tocado vivir situaciones realmente difíciles, trágicas. Pero bueno, la vida es esa. Felizmente, y esto hay que resaltar y aplaudir, el buen comportamiento de los cientos y cientos de jóvenes que se dieron cita en el Parque General Rivera la noche del 25 de diciembre. Allí es tradicional que se junten jóvenes de los más diversos barrios de Villa Unión, con sus conservadoras, con sus bebidas espirituosas, pero que en definitiva, y esto hay que aplaudir, porque todo fue en paz, en cordialidad, con tranquilidad. Primó la cordura, primó el bienestar entre los jóvenes de uno y otro sexo. Esperemos que este mismo comportamiento del 25 de madrugada se traslade para el 1 de enero del 2020, por el próximo miércoles, que en definitiva se pueda disfrutar, ir a escuchar música, tomar, pero que en definitiva cada uno después, los jóvenes, vuelva sano y salvo a su hogar, sin incidentes, sin peleas, sin lastimados, sin heridos. Eso es lo que bregamos, aplaudimos lo sucedido la noche de este 25 de diciembre. Bueno, vamos a ir a Carlos y luego vamos a estar ya con nuestro primer entrevistado de hoy, el dirigente del Club Santa Rosa, Rubén Martínez, contento, va a estar con el trofeo que ganara hace poquitos días, trofeo a nivel de mayores, primera división, la categoría absoluta. Savile. ¿Por qué Savile te facilita la vida? Porque al contado o financiado tiene los mejores precios y diseños en juegos de living, comedores, dormitorios y amoblamiento para oficinas, equipos de gimnasia, electrodomésticos, herramientas para el hogar y sección tienda y zapatería. Savile te facilita la vida. Construimos su casa desde el cimiento al techo, en un solo local, todo lo necesario, hierros, maderas, pisos, cielo raso, aberturas, arena, pedregullo, ticholos, ladrillos, herramientas, materiales eléctricos, pinturas Renner, Agronorte Total, Barraca y Ferretería, La Valleja, 1208, teléfono 4779-6711, entrega a domicilio. Supermercado San Jorge ofrece servicio completo en panadería, confitería, carnicería y bazar, juguetería, comestibles y bebidas en general. Acepta tarjeta del Mides con descuento de IVA y todas las demás tarjetas. San Jorge, nuestro supermercado. Estacionamiento propio para mayor comodidad de sus clientes. Y
Gremera Bellamañón le desea felices fiestas. Salud. Un feliz 2020 para todos. ¡Felicidades! ¡Alegría! ¡Compromiso! ¡Empatía! ¡Salud! ¡Paz y amor! ¡Feliz año nuevo! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Toda la línea Levi's en oferta en Zenia Free Shop. Buzos, shorts y vaqueros. Para disfrutar del verano, piscinas de 2.000 litros a $49.90. De 12.000 litros, 30% off. Bicicletas con descuentos del 12%. Aire acondicionados y lavarropas. En perfumería, destaca la línea Antonio Banderas. En oferta, cerveza a $0.45. Para Reyes, variedad en juguetes. Gigante, Zenia Free Shop, Avenida Artigas, frente al municipio. Bien, continuamos con agenda. Lo ha anunciado a nuestro lado la presencia de nuestro estimado amigo Rubén Martínez, dirigente delegado del club santista, el tricolor Santa Rosa. Y está contento porque cierra una temporada más con trofeo, con gloria. Ha escrito nuevamente el nombre, la institución suya en el libro de los campeones de la Liga Regional. ¿Cómo estás? Bienvenido. Miguel, ¿cómo andás? Bien, muchas gracias por la invitación de vuelta. Nuevamente, ojalá que se sigan repitiendo las invitaciones, porque quiere decir que estamos en buen camino. Contento, me imagino, ¿no? Porque es el logro de un trabajo del año, ¿no? De sacrificio, la parte económica que hay que cumplir, que no es fácil, los entrenamientos, el tema de la cancha, las adversidades climáticas, y la maldad de la gente. Y la maldad de la gente. De alguna gente, como la buena voluntad de mucha gente. Pero eso sí, te molesta, ¿no? Esa maldad siempre está, ¿no? Ya estás acostumbrado, ¿no? Sí, pero cuando no van a informarse del porqué de las cosas, porque a veces nos culpan muchas cosas que está pasando en el fútbol de Villamañón a algunas instituciones que nada tienen que ver, que simplemente queremos jugar fútbol. Y eso yo no comparto. Nosotros estamos para jugar fútbol y ayudar lo que podamos. Nosotros no estamos en el problema del porqué está pasando tal cosa. Si bien somos parte, digo, pero no. Nosotros simplemente queremos ayudar nada más y queremos jugar al fútbol nada más. Pues yo veo que siempre Santa Rosa se golpea el pecho, es decir, el Romeo Bianchi está siempre a disposición. Y mientras esté esta dirigencia y este cuerpo técnico, va a ser así. Va a ser así, ya fue años anteriores y va a seguir siendo así. No soy ciego, sabemos de la precariedad de nuestras instalaciones, pero siempre está. Siempre está, no, digo. No soy ciego tampoco, digo, pero reconozco cómo está la cancha, pero la instalación en sí, pero abierta está. Es que allí se ha podido cristalizar o jugar, porque en definitiva, si no. Sí, en los momentos difíciles, que fue allá por el 2000 hasta el 2008, que fue el momento difícil del fútbol de Bellamañón en el 2008 con su parate. Se ha podido jugar al fútbol, digo, siempre estuvimos a disposición. Sí, porque cuando en aquel entonces Los Olivos también estuvo cerrado también, una pena, y también Uruguay no estaba en la liga, los dos estaban afuera de la liga, los dos estaban, y ese año fue que se pudo jugar oficialmente en la cancha de Campeones también. Bueno, el grandote es el de ahora, el de la A, de la absoluta. Este es el de la sub-15, misteriosamente, este es el de la sub-15, que logramos a principio de año, y esto sería lo de primera, 50 años de Cinecope y el anual. Y está faltando que está en carreras la sub-18, que ayer se jugó, que está siendo primero con los mismos colores, que creo que de todas maneras no hay quien lo alcance, va a ser primero para entrar a la liguilla, que le va a dar
el plus de si pierde esa liguilla de jugar una final más, como nos dio ahora nosotros ese plus de... Es el sub-18, ¿no? Que es el sub-18 que se está jugando, sí, que no se terminó todavía, que no se terminó. Bueno, para algunos hay polémica, Rubén, para mí no hay. Para mí son 24, ¿para vos son 25? Sí, para mí son 25, está bien, yo respeto tu opinión, valedera. Digo, para mí son 25 porque en el 2003, si bien no se terminó el campeonato en la liga... 2004 en la liga no se resolvió darle el campeonato a Santa Rosa porque no había quien lo alcanzara, y el momento difícil, momento económico que estaba pasando tanto la ciudad como el fútbol mismo, a cabo de dos fechas no había quien lo alcanzara, y el próximo cuadro que jugaba con Santa Rosa no se presentaba, y bueno, entonces se le otorgó. Digo, que pasa que yo lo tengo que reconocer porque yo jugué todo el campeonato, faltaron esas dos fechas nomás. Yo como institución lo tengo que reconocer, respetando tu opinión, que es valedera también. ¿Sabés a qué voy yo? Que no hay nada que se resista a los archivos. Y rogando en el diario El Pueblo del año 2004, nada dice de que se proclamó en definitiva por parte del Ejecutivo, la Liga y los clubes a Santa Rosa, se daba por culminada la actividad antes de tiempo por los problemas económicos. No hay nada de eso, por tanto yo siempre señalé que son 24 y no 25 los títulos de Santa Rosa, porque no hay nada que yo siempre digo, bueno, ¿dónde está el trofeo? Nos dieron al otro año siguiente que salió campeón Juventus de Taluta. Al otro lado fue el 2005, fue el Juventus. Sí, los dieron ese año. Y el 2006 y 2007 no hubo, fue la misma situación del 2004, no hubo, pues debido a la situación económica no hubo campeonato. Sí, no, ahí directamente no hubo fútbol. No hubo fútbol. Pero en el 2004 arrancó y se quedó inconcluso, por eso digo, yo no agendo, acá no es un problema contra Santa Rosa. No, es que yo siempre te dije, siempre repetí tu opinión. Acá no es un problema de que decir si está contra Santa Rosa y no quiere un título. No. Total, un título más, título menos. No nos va a hacer nada. Aparte que se lo sigue usted, está lejísimo, tiene 10 con los mismos colores. 11, ¿no es? 10. Yo pensé que tenía 11. 10 títulos, sí. O sea que está lejísimo de usted, sí. Que es el otro más cerca de Santa Rosa. Uh-huh. ¿No? Sí. Después, lo que sigue son, tienen 5. Uruguay. Y Defensor. Sí, ¿cuál es por ahí también? Tienen 5. Sí. Por eso digo, acá no es el tema de querer sacarle un título a Santa Rosa, que pasa es que, como yo te digo, yo lo jugué ese campeonato y bueno, está, y se resolvió así, está perfecto, respeto tu, pero yo como institución la tengo que reconocer nomás. Bueno, ¿qué hay ahora de cierre de año con los jugadores? Se está organizando una fiesta, sí, la primera sí se está organizando, pero viste que con este el tema de la fiesta, uh-huh, también mucha gente se dedica a la familia y tal, lo iremos a hacer después de pasado año. Bueno, ¿dónde se va a jugar el campeonato de selección? Lo que espero yo espero, uh-huh, que se juegue en el estadio, uh-huh, te soy sincero. ¿Pensás que va a haber un arreglo de aquí a...? Ojalá que sí, por el bien del fútbol, sí, por el bien, uh-huh, del fútbol, por el bien del espectáculo y por todo, sí. Digo, nunca tuve problema de decirlo, ¿no? Digo, las canchas de Santa Rosa... Ahora está muy cerrado con los mismos colores en ese sentido, ¿no? Sí, habría que preguntarla con los mismos, uh-huh, colores. No estaré de acuerdo con su decisión, pero la respeto, son sus instalaciones, ¿no? ¿Cómo le fue la parte económica este año? ¿Quedaron deudas en Santa Rosa o no? No, en la liga no. En la liga no. Y no deben nada. No debemos nada. No. Por suerte no hicimos compromisos muy grandes tampoco, ¿no? Pero ustedes trajeron un jugador de Artigas, Ronnie Paz. Sí, ¿Cómo? ¿Cuál es el? Porque ahí hay gastos, ahí. Sí, no, no cobra. ¿Ah, no? No cobra, más de que se le consiguió un trabajito por aquí, por allí, ninguno cobra. Ninguno cobra, digo. No. En realidad vino a través de Marcelo Santana, Macoco, uh-huh, se comunicó con Coita, porque él se quería, tenía una novia acá y se quería venir a radicar acá y tal, y se radicó y está. Sí, eso fue un, fue un,
fueron dos incorporaciones a lo último que le dio, si bien Santa Rosa venía bien, como que le reforzó más el plantel, que son Hernán Barro, que estaba en el fútbol capitalino, y Ronnie Paz, y todos los grandes jugadores que tenía Santa Rosa, sí, tanto juveniles como jugadores que ya estaban, ¿no? ¿Están pensando algo para hacer en la cancha, no, para mejorar o no? O la parte económica está muy difícil. A mí me encantaría, Miguel. A mí sinceramente me encantaría, sería algo bueno, pero viste que es difícil cuando hay pocas personas y no sé, y está lo deportivo y está lo institucional, y realmente somos muy pocos, muy pocos. A mí me encantaría, a mí me encantaría, y algún día es un gran deber que tenemos, ¿sí, no? Digo, tampoco nadie ayuda, nadie, no hay ayuda de parte de... Si bien en su momento tuvimos que fue la sede, digo, después que nos sacaron la sede, quedamos a pulmón, como quien dice. Digo, quiero resaltar también el trabajo del cuerpo técnico, que son Esteban Barrio y Coita, que también están, hacen de todo. Uh-huh. Luis Medina, que es el profe, que hizo un trabajo espectacular, porque yo estaba viendo el otro día la final que el cuadro terminó parado, terminó corriendo, terminó jugando. Y bueno, después está Enrique Shep, que no me quiero olvidar, Servini, el Pica, que no me quiero olvidar, mucho Machengo, que no me quiero olvidar, que es... Y esa es la gente de Santa Rosa. Esa es la gente, y los jugadores, ¿no? Bueno, y vos. Sí. Uh-huh. El burro por último, yo, los jugadores, uh-huh, y yo. Que también resaltar el trabajo de muchos jugadores, referentes y no referentes, que siempre están ayudando, que eso te da mucha gana de seguir, ¿no? Uh-huh. Digo, jugadores que se venden su rifa, que colaboran, que hacen todo, que está bueno en sí, porque te da ganas de trabajar, ¿no? Así que no da descartado que te puedan sumar un trofeo más, la de su 18. No, estamos en carrera. Hay carrera, por eso te digo. Hay buenos cuadros y, bueno, no sé, hay que jugarlo. Por eso te digo, no es difícil que puedan sumar. Sí, ya, sí, sí, sí. Ojalá se nos dé. El año pasado fueron dos, este año ya son dos seguros y bueno, vamos a ver. Sería otra, la final de la sub-15 fue con los mismos colores, y bueno, y así como está, si llegamos nosotros con los mismos colores, ya tiene una final segura y sería contra los mismos colores. Bueno, muy bien, Rubén, agradecerte, nos has traído de tu establecimiento hortícola unos hermosos morrones, sí, para hacer los rellenos. ¿Cómo está, sí, esa parte, cambiando de tema ahora, dejando el deporte, la horticultura? Y está ahí, llevándola. Ahí estamos, mirá, estamos apreciando ahí lo que sí, lo repartimos a Néstor Bachini. Era un descarte que tenía por hacer, te lo traje. Descartecito. Hermosa fruta, ¿no? Sí. Tres morrones y medio. ¿Sí, no? Un kilo y medio de morrones. ¿Buena producción tuviste? Sí, aceptable, sí, pero está. Lo último que no depende mío son los precios, fueron muy baratos. ¿Dónde colocás? En el mercado modelo. ¿Ah, sí? Sí, en el puesto de la familia Fetichemín. Uh-huh. Sí. ¿No está bueno el precio en el momento o no? No, ahora no. Ahora no, porque hay mucha demanda. Uh-huh. Está saliendo fruta por todos lados. ¿Ah, sí? Sí. Ese gran tema del productor, sí, ¿no? Sí, esta época pasa eso. Pero igual te tenés gastos, te da para cubrir los gastos que tuviste, te deja un margen de ganancias. Sí. Siempre pensando en trabajar en el gobierno nomás. Un placer tenerte por acá, no, sabés que te apreciamos, sabés que nosotros. No, sí, yo siempre dije, con los mismos colores, es el cuadro, pero con el paso de los años agarré cariño a Santa Rosa. Es la final más jugada, ¿no? Debe ser la jugada dentro del fútbol de Sabián, debe ser la. Ya no existe aquella rivalidad. Para mí, feroz entre Santa Rosa y con los mismos colores, con los mismos colores de Santa Rosa, ya no existe, ha cambiado el tiempo. O sea. Para mí, que fue en la década de los 90, me acuerdo una final en la cancha de Uruguay que ganó con los mismos colores, en el 92 en el estadio que le ganó Santa Rosa, tiene un sabor especial jugar ese partido, no es que tenga nada contra la institución, una institución que respeto mucho y fui socio, ¿no? Sí. Tiene un sabor especial de mi parte ganarle con los mismos colores. Sí. Felicitaciones a Rubén. No, buen gracias año, y mandar un saludo a toda la gente futbolera y a la gente de Santa Rosa en especial.
resaltar nuevamente el trabajo del cuerpo técnico, tanto Coita, el profe y el tronco, que son de fierro y ojalá estén por mucho tiempo, y que realmente, junto con los gurises, yo simplemente estoy por detrás dando una mano con otra gente, son los que hacen el trabajo día a día en el club. Una de las camisetas es la de mayor y la primera, otra la, sí, la de la primera de este año, que ya no existe más, se la llevaron. Y la de sub 15 de este año, que ya no existe más, tampoco se la llevaron. Vamos a tener que pensar en nuevos sponsors. En nuevos sponsors y nueva camiseta para la de sí, 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 sí. Y si sale campeón de la sub 18, también serían tres juegos de camiseta. Ojalá que la regalemos también. Sí. Rubén, un placer, buen año para ti. Gracias, familia. A vos y a tu familia también, siempre a las órdenes, con discrepancia, pero manteniendo la altura. Discrepancia, viste que es bueno, loable que uno pueda tener esa diferencia, esa discrepancia, pensar distinto, pero con altura. Sí. Un saludo especial, me permití. Dale. A mis padres que mañana están con 50 años de casado. Y otro, el saludo al papá. Sí, otro, bueno, la familia toda sí, de Santa mamá. Rosa, sí, sí. A la mamá docente. Sí, a la mamá docente, hincha de Waldo García. Bueno, sí. Gracias, Rubén. No, buen gracias año. A vos, hasta luego, chao, chao. Vamos a Carlos y luego continuamos. Unidad Blanca y Compromiso, lista 1825 del Partido Nacional, encabezada por Néstor Brachini y todos sus integrantes, saluda a la población con los mejores deseos de que este 2020 sea portador de bienestar y próspero para todos, sin distinción alguna, y que se pueda concretar todo aquello que sea para mejorar nuestra ciudad. La 1825 estará presente como una opción en pos de un Bella Unión renovado que acude a ese futuro promisorio que todos anhelamos. Felices fiestas. La responsabilidad es nuestro lema. Taller El Harry, mecánica en general, especializado en vehículos pesados. Y Transportes San Quintín, transporte nacional de cargas y encomiendas, venta de cubiertas y llantas para vehículos pesados y anexo, distribución de raciones Calzal para pequeños y grandes animales. El Harry, en dos locales, Melo 708, teléfono 4779-3342 y Lirio Moraes 1545, teléfono 4779-2314, celular 099-779-365. Facha Motos, ahora es el shopping de los repuestos y accesorios para autos y motos, todas las marcas, y si no lo tenemos, se lo conseguimos en 24 horas, venta de cubiertas todas las medidas, y no se olvide de tener siempre a mano el botiquín reglamentario, el bomberito, la llave para rueda y agua para el radiador. Con su compra, le obsequiamos un perfumador para su vehículo. Facha Motos, ahora el shopping de los repuestos. Nueva dirección, A531-85, Barrio Las Piedras, teléfono 099-780-166. En productos de panificación, somos los mejores. En carnicería, los mejores cortes y calidad de exportación. En autoservice, todo para la canasta familiar a precios muy convenientes. La Española, panadería, carnicería y autoservice. Se aceptan tarjetas del Mides y tickets de alimentación y otras. La Española, fabrica y distribuye fideos y pastas Santa Clara. This girl's like,
Tu punto de encuentro con la elegancia. Pasarela del Calzado y Pasarela Sport en La Barra. Colecciones de temporada en calzados y confecciones en diseños y colores para realzar tu buen gusto. Pasarela es moda y elegancia. Participa del sorteo de un televisor y de un microondas. Y continuamos con Agenda. Nos acompañan dirigentes de la Bomba Institución, noble institución que participó por primera vez a nivel de los torneos de la Liga Regional en las distintas categorías, torneo de fútbol, pero también una institución volcada a lo social, no solo a lo deportivo, a lo futbolero, sino también institución dedicada a lo social, a lo cultural. A mi lado está Milagros Rodríguez, que es la presidenta de la institución La Bomba. Eber Rodríguez, que es el delegado ante la Liga Regional y quien fuera su presidente y está desde la fundación de la institución, Daniel Chino Suárez. Placer tenerlos por acá. ¿Cómo están, bienvenidos? Buenas tardes. Chino, cerrando una temporada, pienso, conforme con lo realizado por La Bomba. Sí, gracias a Dios. Bueno, gracias por la invitación, digo, al club, a todos los simpatizantes de nosotros, a la gente, digo, y gracias por la invitación a tu programa, digo, y más que conformo con el año, más que merecido, digo, que tiene. En el balance para ustedes, la directiva, los jugadores, conforme, o sea, se peleó, se estuvo, se... sí, como todo, ¿no? Como, cuesta, como... hay que pagar derecho de piso, sí, pelear, ¿no? Que yo tenía hace instante, ahora anterior, Santa Rosa, claro, usted, ¿no? Competir con Santa Rosa. Exactamente, son grandes del fútbol, eso hay que reconocerlo, pero lo que queríamos demostrar que un barrio futbolero como nosotros, con Ulises, que tiene mucha capacidad, muchos otros muchachos un poquito más mayores que de la mayoría nuestra, digo, que podían dar un buen aporte al fútbol que ya habían dejado, muchos ya hacían 15 años o 20 algunos que habían dejado el fútbol y se acercaron nuevamente para dar su apoyo y para decirle, nosotros como personas de fútbol y personas de bien estamos acá para prestar nuestro granito de arena. Más que merecido, digo, lo tuvo el barrio, los simpatizantes del club, a la gente que de una forma u otra anónimamente muchas veces colaboró sin pedir nada a cambio, a todos los que en una olla o un peaje estuvieron y los que nos alentaban constantemente de que con el deporte podemos seguir sacando gente buena. Ya, no está toda la juventud, no está toda perdida, sino que es a lo que apostamos, a las buenas costumbres y al deporte. Y bueno, si los títulos pueden llegar, como también se los pueden perder, no, pero son títulos, digo. Pero lo que más nos importa son las personas. Bueno, toda una experiencia nueva para ustedes, ¿no? Que tiene la Liga Regional. Tampoco podían pensar en ya estar allá peleando la final o estar allá arriba. ¿No? O sea, es así. Más allá, si se diera, sería fabuloso, lógico. Trabajaron para eso, pero quiero decir que también a ese derecho de decir, bueno, sí, Guaraní le cuesta llegar, sin Escope le cuesta llegar, Huracán le cuesta llegar, tampoco nos podemos pretender nosotros estar definiendo con Santa Rosa una final. ¿No? Exactamente, sí. Se pudo haber dado también, entonces estamos sí, a veces viste que esos partidos que se pudo ver. Pero sabíamos que por algo están los cuatro finalistas de nuestro campeonato, no es casualidad. Tenían donde entrenar, años ya en el fútbol. Gente ya que venía conformada. ¿Dónde se arreglaban ustedes para moverse? Para y al principio en la cancha en la placita de la Bomba, y luego en la cancha que era de la Liga Regional de Fútbol allá, salida del pueblo. Pero también el barrio Mavir y las Piedras, ya. Sabíamos que era un campeonato muy difícil porque una cosa era el campeonato en plena zafra
y otra cosa para nosotros que quedó más que demostrado después que terminó la zafra, ¿no? Que ahí recuperamos unos puntos y para nosotros uno de los principales orgullos que tenemos para decirlo hoy, fuimos un equipo que le pudimos ganar al campeón, perdimos pero también le ganamos, digo, todo cuadro quiere ganar un campeón, más que merecido, pero no se le ganó solo a un campeón sino que se le, de este año, sino que también se le ganó al campeón del año pasado. A Tropezón, digo, un ente de fútbol, ¿quién nos puede decir a nosotros lo que es Santa Rosa, lo que es Tropezón? O por lo menos la parte económica, ¿cómo terminaron, presidenta? ¿Está endeudada la bomba o no? ¿Tiene deudas? ¿Cierran el año con algún déficit o no? Sí, ¿no? Sí, es justamente hoy es para eso. Es para eso, porque hoy va a haber un evento, hoy. Sí, un amistoso con Tropezón, y de ahí vamos a hacer para recaudar, para poderlo. ¿Qué? ¿Se puede conocer dónde está la deuda con la liga, algún comercio, una empresa? No, con la liga es muy poco. Lo que tiene de deuda. Digo, es una fecha. Digo, pero creo que se cubre bien eso. No, son con dos compañeros muy, muy acercados al club, que nosotros tuvimos un compromiso con ellos de buen corazón, nos cedieron cierto dinero, justamente también para costear gastos de equipo, y en ese es el compromiso que tenemos. De devolver ese dinero. Sí, nunca nos cobran, pero sabemos que tenemos esa deuda con ellos. Buenas tardes. ¿Viste a lo largo del año tuviste representando al club en la liga? Sí, estuvimos con Daniel en la liga, tuvimos varias reuniones, de afuera es una cosa y estar adentro es otra. Otra muy diferente, que estar lidiando y luchando porque los intereses de cada club se defienden, ¿no? ¿Vos ya tenías alguna experiencia o fue la primera vez? No, la primera vez. O sea que no sabías nada. No sabíamos nada. De legado. No sabíamos nada del legado. Digo, bueno, tuve la invitación de Daniel de integrar la bomba y bueno, me dieron el compromiso junto con él de estar como delegado de la liga y bueno, y hablando con él y bueno, vamos a poner peso en la vara, como se dice, y tratar de sacar adelante al club, ¿no? Así que ya estás un poco ducho, ya aprendiste algo ya del manejo, de cómo actuar como delegado. Sí, ahí hay mucho para aprender todavía, ¿no? Porque ahí hay bastante delegados que hace años que están, como el otro delegado de Santa Rosa, como él. Machengo Reina. Machengo Reina, que es un delegado. Es muy hábil. ¿No? Y aparte de eso, compañero, se puso a disposición nosotros. Nosotros dos, de ayudarnos, de explicando algunas cosas que tengamos que aprender, porque como digo, estar ahí se aprende, cada día se aprende más, vos tenés que aprender, tenés que ser más. A veces nosotros cuando salimos, vamos a decir, del campo, venimos, es bravo. Tiene su mística, su misterio el ser delegado, ¿no? Yo fui, me acuerdo, en los años 80 con Lito Pereira, que era el delegado con Nuevo Color, y éramos los dos, así como iban ustedes, yo iba con el Lito. Y eran años donde eran todos los clubes contra con los mismos colores. Si el Lito presentaba una moción, votaban todos en contra. Entonces, ¿cuál era la metodología, cuál era la operativa empleada por el Lito? Presentar una moción que no le servía con los mismos colores. La que le servía con los mismos colores era presentada por otro club. Entonces terminaba aprobando con los mismos colores aquellas que no había sido presentada. ¿Me entendés? O sea, si vos presentabas una moción de campeonato, por ejemplo, de cómo jugar el campeonato, y pero con los mismos colores presentaba una, todos votaban en contra. Entonces con los mismos colores presentaba una que no le servía a cualquiera. Y siempre iba a saltar a algún delegado que iba presentar justamente la que le servía con los mismos colores. Entonces uno, viste cómo, por eso te digo, vas aprendiendo en ese entretelón de los delegados, viste, de ese el cruce de intereses, hay mucho interés, lógico, cada club. Claro. No, y aparte, como dijo Daniel, nosotros no teníamos cancha, no, no
teníamos una cancha, para decir, bueno, somos locales, digo, practicamos en una cancha en la plaza de la bomba. Sí, no tenían nunca la posibilidad de ser locatarios. No teníamos algo fuerte para decir, bueno, somos locatarios, y bueno, y ahí durante el año estuvimos con él, tuvo más él que yo, porque yo también estuve un poco apartado por otros temas, pero se luchó y... Presidenta, ¿qué tienen? ¿Socios? Que ¿tienen alguna masa social? ¿Cómo se maneja? Hicimos una lista, sí teníamos, pero es que... ¿No dio resultado? No, es la circunstancia económica que pasa a la zona. Claro, sí, es muy difícil poder ir a cobrarle después. Claro, mucha gente sí. Está algunos que tú dices que están allá muy... familiares principalmente y compañeros que están en Montevideo, sí, llegaba la fecha y mandaban, pero si no es muy difícil. Acá era con ollas, venta de empanada. Así fue como se manejaron para poder recaudar. Y a veces la vaca del fin de semana, del día viernes principalmente, cuando el peludo sacaba el adelanto, y te decían, yo puedo poner tanto o puedo colaborar con tanto. En un cierto momento que llevamos al equipo a sacar una lucha para postear un puesto que teníamos muy importante, después ese día lo sacamos. Creo que tenemos un cuadro, más que jugadores, una gran familia de muchachos. Claro, pero todos. Creo que tenés unas imágenes, Carlos, para mostrar de... Acá está Chino, estos son los juveniles. Exactamente, de la juveniles, la sub-15. La sub-15. Ya están los dos técnicos. ¿Esto cómo le fue? ¿Cómo? Se divirtieron bastante, jugaron. Sí. Hay un chiquilín ahí que está al lado de la pelota, al Estraba, digo, que está con el otro, con el mío, con el Villa, digo, que creo que son los que le dan lo más importante que tiene el club, ¿no? En todas sus categorías creo que esos dos resaltan por lo que son las mascotas y los hinchas más rabiosos que tenemos. Ese chico al Estraba. Acá tenemos la primera. Esa es la primera. Ahí está, esos son unos excelentes compañeros. Siempre juntos, ayer inclusive estaban allá todos juntos de nuevo con la FUR. Antes noche estuvieron también allá en pleno diciembre haciendo una olla que se querían comer, por decir, una olla allí en la calle, mismo, juntan todos. Ahí, mirá, son las mismas caras que lo ven todos lados, en el galpón del barrio. ¿Qué posibilidades hay? ¿Sigue todo, Chino? ¿Van a seguir? ¿Qué posibilidades hay? O sea, ya más o menos ay, no, manejando que se va. Eso, mirá. La banda de... La capital en llave, todo la banda. Mira qué bueno. Ahí, bueno. Chino. Eso, un peaje. Un peaje en el recuerdo con él. Exactamente. Ese está de cumpleaños hoy, Jonathan, en el foto de ese. Hoy está de cumpleaños 24 años. Capitán de cuadro. Bueno, felicitación. Ahí está, ya está. ¿Se recauda algo con los peajes? Sí, la gente colabora con todo con lo que es deporte, creo, en todo lo... No es solo fútbol, ¿no? Ahí en la primera olla que la hicimos en el local de la 1825, que fue ese día, ahí está la tesorera. Ese es uno de los juristas también. Y hay que rebuscarse de cómo recaudar, ¿no? De cómo ingeniarse para... Hubieron gente que colaboró mucho, porque nunca se dan los nombres, por hecho, sin motivo, no quieren aparecer, pero siempre con nosotros. Sabemos que contamos con ellos, ¿no? Y esperamos, bueno, hoy tenemos a partir de las 19 horas. Hoy tienen este partido, este. Sí, hemos programado con Tropezón, digo, que son los dos barrios. A partir de la hora 19, digo, jugarían los más chiquitos del fútbol de Bellonión, 4 y 5 años. Luego de ese partido jugarían en cancha de Uruguay, ¿no? Jugarían las categorías, las futuras de sus 15 de la bomba pared. Tenemos nosotros, ellos que son niños que salen del baby fútbol de este año en la bomba con otros chiquilines de otro cuadro que se están arrimando. Después Tropezón nos quedó de confirmar ahora, que no la tenía, ahora no me habían avisado nada todavía, de los juristas que están jugando en el fútbol universitario en Montevideo, que querían armar también un partido ahí. Está ahí un partido de fondo entre la primera de Tropezón y la primera de la bomba. Ellos tienen jugadores que están jugando en el fútbol profesional de Montevideo. Nosotros tenemos a nuestro padrino, digo, del club, Jonathan Jorge, que gracias a Dios, digo, hizo un buen año en tercera de Peñarol, y este año fue contratado por el club Arachán, digo, para jugar a la Libertadores. Rolero. También tenemos a un sobrino, un chiquilín nacido ahí en el
en el barrio, pero que por circunstancia de la vida tuvo que irse a la capital con su abuelo, está reconocido Pitu Pereira, que es nieto de él. Este chiquilín ahora está jugando en Wanda. ¿Dónde se juega ese partido? ¿En Uruguay? En Cancha Uruguay. Y también está Mateo Ruiz Díaz, lo conocemos desde Barrio Fútbol a él, que es sobrino del GB acá, y yo que también, y que iba a jugar para nosotros. Hijo de Peñarol. Hijo de Peñarol. Peñarol. Valor de Peñarol, luego otro de Colombia en Colores. Fabián, jugó en Colombia en Colores. Sí, cómo no. En los años 90, uno de los salteños que tuvo. Después se quedó acá, ¿no? Se quedó en la zona. Y bueno, y agradecer a todos los jugadores, al cuerpo técnico también, que está ahora de Paiva, que este año, en la mitad del campeonato, se sumó al frente del equipo de primera, y bueno, que tenga pena. Bueno, te felicito por tener los gurises entre tus hijos en la selección, en La Roja. Exactamente, salieron dos de los gurises en la selección, digo. Pablo y el presidente nuestro Matías también, el ex presidente, ¿no? Y nuestro arquero también, ¿no? Está lesionado, pero también está transitado también en la selección. De Paneri. Esperemos que hagan un buen año todos, que hagan un buen litoral, digo. Las circunstancias sabemos que no son las mejores, pero el fútbol se juega con dos pies y una pelota, ¿no? Y un gran corazón. Que eso es lo que manda, ¿no? Y es imponderable, ¿no? Cancha y entrenamiento, la situación económica y renuncia de jugadores que tampoco no están todos lo que se quisiera tener. O sea, ¿no? Sí, tenemos, no sé si te acordás, se lo pongo de ejemplo, a veces cuando miro acá, cuando digo renunciamos a la selección, tendrán sus por qué, ¿no? Pero te acordás antes del Mundial, allá en Europa como en Suecia, fue que el capitán de ellos, el mejor jugador, el Polita, que el. Que abandonó la selección, porque la selección venía en mal, pero cuando la selección clasifica al mundial, quería decir aquí estoy el técnico, digo, que ahí se mostró la personalidad de un gran equipo, digo, y un gran técnico, digo, que lo pudo llevar a jugar al mundial, y nadie es imprescindible ni un lado, sino que lo que tienen que tener es humildad y corazón. Ha sido muy amable, señor presidente, muchas gracias por compartir estos minutos. Suerte para el 2020, felicidades a usted, a la familia, a toda la familia de La Bomba. Y bueno, nos va a faltar la oportunidad de recibirlos en el próximo año. Saludos, no sé a quién querés enviar un saludo. A mi pareja que está de cumpleaños. Hoy y a toda la gente de La Bomba, la familia. Ever. Bueno, al barrio, que también se portó. Y bueno, y saludar, como dije, a toda la familia de La Bomba, a los jugadores, al técnico y bueno, a toda la gente que colaboró, tanto en peaje, en olla, en empanada, y bueno, que en 2020 vamos ahí de vuelta para con 20 de vuelta para que salga lo mejor posible que este año. Tino. El abrazo a todos, digo, y que el 2020 sea mejor aún que este. Saludos a todos, que tengan todo un muy buen año, digo, y el deporte nos siga uniendo a todos, digo, por el bien de todos. Y a vos, Miguel, mucha suerte. Bueno, nunca necesito, ¿vale? Igual, yo soy éxito con usted. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a Carlos y luego vamos a estar con el concejal Jorge Nereiter. En el corazón de Barrio Las Piedras, provisión la económica, alimentos en general, panadería con excelentes facturas, variedad de masas y exquisitos postres, carnicería, frutería y helados Pepe, destacando helados Belato, el mejor helado artesanal de la región. La económica, provisión, panadería, carnicería, frutería y fábrica de helados. La Económica, Barrio Las Piedras.
En Freitas, Bella Unión, neumáticos, cámaras, baterías y el mejor servicio para tu vehículo. Para trabajos, motosierras, hidrolavadoras, taladros, desmalezadoras, atornilladores y todos los repuestos de la línea Steel. Somos representantes de Mirtrans, correo privado para llegar a todo el Uruguay. Con cada compra participás de sorteos mensuales. Comenzá el 2020 en auto nuevo. Compras acá y ganás. Freitas, Bella Unión, la fuerza que ya conoces. Viví las fiestas con Verona Home. Renovación total en juegos de living y comedores. Muebles para cocina en línea rústica. Extractores, ventiladores y cocinas. Heladeras Smart Life y Samsung. A precios incomparables en varios modelos. Verona Home. Punto de referencia en Bella Unión. Acepta todas las tarjetas y promoción exclusiva con Creditel. ¿Te diste cuenta cómo pasa el tiempo rápido? Por eso, no esperes el aguinaldo para construir, reformar o pintar tu hogar. En Lo de Isolino podrás encontrar el color que tenías pensado para pintarla. Y si no lo tenemos, te lo conseguimos. Las mejores marcas en pinturas y todo lo que necesites para tu refacción lo encontrás aquí. Y si quieres iluminar tu hogar, tenemos luces decorativas para tu jardín, lámparas LED con sensores de movimiento y todo lo necesario para su rápida instalación. Consultanos, te brindaremos el mejor precio. Y si buscas herramientas de calidad y garantizadas, te ofrecemos toda la línea Tramontina Pro y Hyundai. Vení, consultanos o escribinos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y para tu mayor comodidad a nuestro WhatsApp 098-949-286. Con 92 años en el mercado somos Lo de Isolino. Una familia a tu servicio, tu ferretería de confianza. 45 años atrás nacía la familia de Freitas. Pioneros que a puro esfuerzo forjaron la cultura del trabajo, cruzando tiempos de cambio, de crisis e incertidumbres. Si bien en ocasiones caímos, luchamos y nos volvimos a levantar. Porque los sueños se conquistan con trabajo. Nos reconvertimos, crecimos y avanzamos. Por eso, gracias por ser parte también de este viaje. Por eso en estas fiestas te invitamos a reflexionar qué tenemos para agradecer, por nuestra parte, mucho más de lo que hubiéramos podido imaginar. Por eso, felices fiestas, les desea la familia de Freitas, Bella Unión. Señalado, nos acompaña el concejal Jorge Nereiter del Partido Nacional y a la vez presidente de la Escuela de Samba Irupé. Y hablando de Irupé, anoche el gran bingo en el Parque General Rivera, gran suceso. Placer de tenerte por acá, ¿cómo estás? Tanto tiempo, hacía tiempo que no nos visitabas. Y andamos bastante ocupados. Me imagino, ¿no? Y te vi cansado también. Sí, la... ¿Estás con licencia o no de tu actividad? No, trabajo. No, en el municipio tampoco, todavía no. Y mi trabajo sí sigo trabajando. Estás trabajando, me imagino, entonces con estos días de calor intenso, en la preparación de este bingo de ayer, todo, me imagino que. No, sí, hoy calambre por todos lados. Me imagino. Sí. El calor. Me imagino agotado al máximo. Desde las 6 de la mañana no se paró nunca. Ir al campo, venir, después. Organizar todo, armar todo y andar todo el día corriendo, no fue... Bueno, suceso lo de ayer, del sí, lo único que se atrasó, la única disculpa a la gente es que se atrasó un poquitito por
problema climático, que no estaba previsto tampoco, apareció. No estaba previsto, no, porque no había nada. Que apareció una nube con unos relámpagos y algunas gotas, y bueno, y los equipos son muy costosos, uno tiene que entender eso. Y hubo que desarmar pantallas LED, desarmar todo, y después volver a armar, ahí nos atrasamos casi 2 horas. Preveíamos terminar cerca de la 1, cosa de tempranito liquidar todo. Pero bueno, nos pasamos, nos fuimos a las 2, un poquito ahí, no fue tan tarde tampoco. Lo único que el bingo fue más de cuerdito. Bueno, espero que haya llenado las expectativas de la gente, a nosotros nos colmó, nos pasó por encima, el calor colaboró mucho también. Me decías antes de salir al aire el tema de la cantina, los freezers se vaciaron. Sí, hubo que hacer una recarga, ¿no? Tuvimos que recargar y se volvió a vaciar todo de nuevo, fue infernal. La venta de bebida fue tremendo, en el bingo. Fue comunal. Y creo que está. La cantina generalmente siempre es para prestar un servicio. Sí, claro. Recaudar, sí, pero más prestar un servicio que la gente tenga un recaudo. Pero ayer resulta que terminaron al final recaudando lo que no pensaban. Sí, ayer no superó. ¿No? Que superó, o sea, terminaron recaudando lo que no pensaban con la cantina. La cantina fue un éxito, sí. ¿Se vendió a la par tanto bebidas con alcohol como sin alcohol? O sea, todo sí, marchó todo, ¿no? Agua, mineral, refresco, todo se fue, todo. No quedó nada. Yo cuando vine a buscar un agua había no había nada. Que salí a comprar. ¿Ah, sí? No. Estábamos terminando, el vino estaba terminando, y vine a buscar un agua, no iba nada. No quedaba nada. No, un éxito total. Algunos decían, che, loco, ¿por qué no cargaron 2 o 3 fichas más? Lo que pasa es que no podés jugar, no claro. Podés arriesgar. Sí. Vos, no es dinero mío, es un dinero que uno trabaja con él para montar la escuela y hay inversiones, hay costos, entonces uno tiene que ir cuidando el detalle, de tratar de cumplir y no excederse y no tener pérdidas. Y por lo menos salió bien, eso es lo importante. El informe que me pasaron hace un ratito, que ya 10 de los favorecidos ya cobraron, estaban pagos ya. Porque eso iba depositado a la institución bancaria y ahí cobraban por medio de la tarjeta mi dinero. O sea, quedarían unas pocas personas que fueron los que sacaron los premios divididos a cobrar. Y esa es la tranquilidad para nosotros. Claro, sí, que ya han cobrado, ¿verdad? Ya pasó la plata a la cuenta de la persona. Claro, ¿verdad? Eso es lo más importante, la tranquilidad nuestra es que los premios ya están. Porque cierran entonces un buen año para Irupé. Con mucho trabajo, con mucho entusiasmo, Irupé como siempre, tratando de superar un año a año, tratar de mantener este carnaval fuerte todo lo que se pueda, y tratando de ayudarnos. Yo creo que acá hay un espíritu de ayudarnos entre las demás escuelas, en algunas cosas venimos intercambiando con fantasías, venimos buscando la forma de ir ayudándonos entre nosotros para llegar bien y ojalá, bueno, las demás escuelas que están un poco más necesitadas de ese dinero que viene de la intendencia venga pronto, porque todo el mundo urge terminar de comprar cosas que hay que comprar ahora, no esperar a más tarde, es muy caro. Ojalá esto se solucione y no tengamos que estar siempre esperando. ¿Y usted está bien? Lo importante es eso. O sea, culminaron, la gran actividad fue el bingo de ayer, ahora ya no. Tú me decías que piensan igualmente ver alguna, hacer alguna actividad y antes de fin de recaudadora. Año, antes de fin de año lo que vamos a hacer es sanear algunas cuentas pendientes que son del mes a mes, que se viene gastando, o sea, dejar en cero, arrancar el año en cero sin deudas. Y de ahí en adelante, bueno, hay algunas cosas todavía que faltan comprar, siempre falta algo. Y después van a haber algunos eventos, sí, tenemos que trabajar en conjunto con la Comisión de Carnaval en la elección de la Reina al 4, después el 8 de febrero se está planificando un festival grande con todas las baterías, todas las escuelas. O sea, buscar una forma de financiar un poquito mejor al carnaval y llegar bien para brindarle a la gente un buen espectáculo. ¿Pensás que va a ser un buen carnaval el de febrero del 2020? Yo creo que sí, hay mucha gana y hay gente joven trabajando mucho y el regreso de Rítmico le va a dar un toque muy especial al carnaval. Ellos siempre han hecho, aunque a veces desfilaban un poquito, pero hacían desfiles muy bonitos, muy alegres. Entonces creo que crece el carnaval de una manera. ¿Te van a salir para ganar?
Nosotros ella la meta. Tenemos la obligación de defender, pero Guirupé compite contra sí mismo. Nosotros tenemos que superar a la Guirupé del año pasado. Ah, sí, esa es la meta. Esa es la meta. No, 20, no igual. La del, sino, la del 20 tiene que superar a la del 19. Uh-huh. Eso, a eso se apunta, a veces sale, a veces no. Esto es carnaval, las fatalidades ocurren, se rompe algo, pasa algo. Bueno, siempre uno trata de tener todos los detalles cubiertos, que salga todo bien. Y en eso se trabaja, y hay un buen equipo de gente, hay una dirección artística que trabaja bastante, que le pone el alma a todo lo que hace, después las salas, después una comisión directiva que trabaja duro, y después los gurises, ¿no? El semillero que viene, comisión de frente, las chiquilines de, chiquilinas de la batería, que trabajaron a destajo ayer, es de elogiar toda la gente que trabajó, un equipo fantástico de gente. Ayer había por lo menos entre 35 y 40 personas trabajando en el evento. Ah, mira. Y eso es de resaltar. Claro. Eso es lo importante. Que no vino un poquito. Es un equipo grande y todo el semillero estaba trabajando. Uh-huh. Todos los gurises chicos, que son en definitiva el futuro de la escuela. Son los que vienen aprendiendo y nosotros observando, viendo los que les vemos buenos perfiles, que buen carácter y que encaran y que van para adelante y que laburan. Hay gurises que se ponen la camiseta en serio y eso es la llamita que tenemos que mantener prendida, ¿no? Yo siempre digo, no podemos dejar que se apague. Tiene que venir gente de atrás que siga con ese amor por el carnaval y defendiendo esto que es nuestro, es muy de Bella Unión. Bueno, te saco la vestimenta de presidente y pongo la de concejal. ¿Cómo está ese trabajo en el municipio? Y se viene cerrando un ciclo, nosotros no. Queda poco tiempo. Queda poco, ¿no? Claro, ¿no? Sí, la mayoría de los que tenemos alguna expectativa para mayo, como tenemos que renunciar ahora, fines de enero. ¿Qué vas a hacer vos en tu caso? ¿Qué pensás? Y nosotros pensamos ser candidato al alcalde. ¿Pensás ser candidato al alcalde? Tenemos la agrupación, tenemos algunos compañeros que ya dieron el a mí lo que me basta es el ok de los compañeros, pero no. ¿Y ya te dieron ya el ok? El ok ya está, a los compañeros de. A nivel nacional les planteamos esto y el ok ya está también, eso es lo más importante. Y creo que el Partido Nacional tiene que trabajar muy serio, el bastión de Bella Unión es algo que el partido se va a jugar todas las fichas acá. Poquito no es fácil, ¿no? Va a haber que armar, yo lo planteaba, una estrategia para poder ganar el frente en Bella Unión, ¿no? Es difícil, pero yo creo que es posible porque hay un cambio de figura hoy. El gobierno a nivel nacional es el Partido Nacional y hoy creo que la mentalidad de los unionenses es alinearse a un gobierno que se comprometió a defender esto y creo que las primeras líneas que lance el gobierno en marzo referente a la caña de azúcar y eso va a ser crucial. Eso va a definir, para lo que pase en mayo. Va a definir las dudas de mucha gente que todavía tiene, ahí está como un piecito atrás, algunos que dudaron, no se animaron a votar, querían votar pero no se animaron. Creo que eso los va a convencer de decir, no, acá se viene a hacer las cosas en serio y se viene a hacer lo que se tenía que haber hecho. Una excelente administración de algo en donde se despilfarra muchísimo dinero y el dinero que tiene que quedar donde debe de quedar, no queda. Y creo que eso es lo que viene a corregir este gobierno. Y nosotros creemos, estamos muy confiados en eso, en que va a ser un excelente gobierno desde que arranca esto. O sea, ¿estás confiado en la calle Pau? Estoy muy confiado. La coalición de multicolor. Yo estoy muy confiado, sí. Creo, no, desde que arrancó esto, salió hablando como un presidente, salió hablando como un estadista, salió dejando bien en claro cuáles eran los puntos en donde había que solucionar y encauzar el país y defendiendo lo que está bien. Yo creo que acá el Partido Nacional nunca salió a destruir lo que había hecho el FA. Si bien siempre se hizo todo ese circo, siempre se habló claro, lo que está bien hay que cuidarlo, mejorarlo y encauzarlo que vaya por las vías normales y correctas. Claro, porque no todo lo de estos 15 años está mal, ¿no? Hay cosas que tienen un muy buen fundamento, tienen muy buen camino y que hay que mantener. Pero dentro de todo eso había niveles de corrupción bastante complicados y bueno, y esas cosas son las que corregir. A mí me parece que hay que corregir, causar algunas cosas y bueno, y tratar de solucionar el gran debe que se tiene con el país, que es el tema de la seguridad. Yo creo que ese es el gran debe y el desempleo. Se lo ha maquillado por todo lado con gente, metiendo gente que está en el seguro de desempleo, pero los números de desempleo son mucho más altos de lo que se habla.
Y es como ves la Unión, ¿no? Se habla, pero uno dice, ¿y dónde está la gente que trabajaba en Green, que trabajaba en Fruto del Norte, que trabajaba en Calvino, ¿no? Es decir, te pones a pensar. ¿Sí? Hay mucha gente que no está acá. Que se fueron, ¿no? Se fueron. Y después, lo que hay más en la Unión, ¿no? Son changas. Si vos salís a recorrer y salís a mirar, y uno que anda afuera y que presta atención, se da cuenta que en todo lado toman uno, dos, tres, por tres, cuatro días una changuita, y después van para otro lado, andan por todo lado trabajando. Pero no hay trabajo estabilizado. Entonces, eso es parte de ese empleo también. Estabilizar a la gente. El empleo tiene que ser estable, estabilizado. La gente por lo menos trabaje 10 meses al año. Claro, sí, sí. Si no, no, con los costos que tenemos hoy de lo que nos vacunan los impuestos, y de los costos que tenemos a las tarifas, de lo caro que es vivir en este país. Nosotros vivimos en un paraíso, estamos en la frontera. Y es algo a lo que yo apunto, y una de las cosas que más me convenció son las políticas de frontera que se van a ampliar. Tratar de solucionar este viejo... ¿Vos pensás de que se va a haber una reglamentación, alguna ley, que va a ser... ¿Se va a aplicar para quienes vivimos acá en frontera? Es voluntad política, mía. Esto hace... Yo he trabajado... Pero los pedidos vienen de hace tiempo, ¿no? De hacer una diferenciación en los precios de los departamentos de frontera. A mí me ha tocado trabajar en las comisiones bilaterales, de asuntos bilaterales con Brasil y Argentina durante todos estos periodos. Si habrán salido documentos y actas y tratados de las regiones. Y eso, si los de arriba no agarran el papelito y siguen. Acá hay cosas que son los cancilleres, los ministerios a los que les corresponde que tienen que resolver. Y por medio de los estados negociarlo. Pero a mí me parece que es potable y le va a servir tanto a Brasil, Uruguay, Argentina, tener una política de frontera en donde una regulación de precios, la competencia no sea tan desleal de un lado al otro. Un poquito más allá de los aspectos económicos, financieros, puede tener las arcas del Estado, hay un tema que vos viniste trabajando y que bueno, que la calle podría hincarle más el diente, el tema del puente. El puente es un tema, a mí me llenó de satisfacción cuando se habló mucho de eso del tema del puente, porque bueno, no fue en vano trabajar tantos años en esto, hacer todo ese seguimiento y trabajar en esas comisiones que me llevaba horas. Y siempre fui muy grato al gobierno del Frente Amplio de esa Unión, porque ellos me dejaron. Me dieron participación, sí, que era. Me dejaron que siguiera siendo. Eras el delegado un poco de que. Siguiera siendo, ¿no?, el representante de esa Unión en esa tarea. Y siempre les agradecí porque no miraron el lado político, sino el que viene trabajando en esto sos vos y vos. Y bueno, la verdad que... ¿Tenés expectativa, no, que se pueda...? Yo creo que sí, yo creo que es algo... Es un tema resuelto el puente. El tema que ahora falta una decisión de los... De acuerdo dos, entre los dos presidentes. Alberto y bueno, Fernández y... Se hace el puente y el puente se hace. Lo que sí me convence más es que nuestro presidente hoy lo ve como algo que es necesario. En algunas entrevistas que le preguntaron por un puente Colonia Buenos Aires, él dijo, para mí es más importante un puente que Soñó Montecassé. Por el comercio, por parte de ese puerto seco uruguayana de trasladarlo para acá. Hay algunas líneas que vienen, que fortalecen eso. Y después un sistema de zona franca en Besañón que se viene amalgamando de a poquito. Y ojalá que se concrete, que para nosotros sería la solución. Estamos hablando de 2, 3 mil puestos de trabajo, a veces directos o más, en un lapso de 5 o 10 años. Yo creo que le cambia la vida a Besañón. Ojalá estas cosas se concreten. Los datos que uno tiene es que se viene mucho para Besañón. Tendemos que estar preparados para eso. Y lo que a mí me preocupa es que hoy se usa, veo a muchos políticos en la chiquita y no tratando de juntarse, los que por lo menos estamos o tenemos alguna representación, de empezar a juntarnos y empezar a hablar qué Bella Unión queremos para adelante. Jorge, todo indica por las encuestas que había una reelección de Pablo Caran. Es una elección distinta. Sí. Una cosa es ir en el caballo comisario con el aluvión que vino. Probablemente sí, quienes han dado esas encuestas últimamente no se han equivocado. No tiene todo ese caudal en Bella Unión. Porque acá atoron, lamentablemente atoron mal. ¿Vos decís que acá el gobierno departamental atoró mal? Yo creo que sí, acá hubo errores de un lado y del otro.
el municipio, nosotros como concejales siempre tratamos de ser justos y que se respetara las autonomías del municipio. También hubieron algunos errores del alcalde, que eso está en actas del consejo, los reclamos que nosotros le hicimos. Pero después hay más de lo mismo, porque si en el periodo pasado nos quejamos del avasallamiento que hubo sobre Bella Unión, hoy los que se quejaban le hacen lo mismo al municipio. Entonces, ¿vos decís que este gobierno de Pablo Carrana avasalló en este periodo de Bella Unión? ¿No tenés duda? Yo entiendo que sí. Entiendo que el diálogo no se puede cortar nunca. La máxima autoridad del intendente. ¿Qué le faltó cintura al intendente? ¿Qué le faltó clase política? ¿Qué le faltó ahí, mano? Ser más político y ser más firme. Yo tenía que decir acá, yo soy el intendente. Llamarlo al alcalde y decir, vamos, venga, siéntese, vamos a conversar. Sí, esto es así, así, acá así. No hay de nenes enojados acá. Si el patrón es el patrón. Para mí es clarito. En política funciona así y acá en el departamento de Artigas la máxima autoridad es el intendente. Que tiene que tener mano firme. Como nos quejamos de que muchas veces el alcalde no tuvo la mano firme para conducir el municipio algunas veces. Y no yo, los cuatro concejales. Eso está en acta del consejo. Algunas cosas que resolvíamos que había que hacer, y bueno, y no la hizo. O faltó venir y decir, no, esto se hace. Y al intendente para mí le faltó lo mismo. Mano firme, venir, llamar al orden, bueno, vengan acá, siéntese conmigo, vamos a aclarar, ¿qué pasó acá? Se termina el problema. Pero si salen a la radio, a ladra uno por allá, otro por allá. Claro. Sí, peor todavía. Eso es falta de carácter, falta de compromiso y falta de ser gobernante. Eso no es ser gobernante. Acá para mí es bien claro, si yo soy el intendente, yo no voy a andar peleándome con nadie. Voy a venir, lo voy a llamar al orden. El que manda en este departamento soy yo. Venga, siéntese acá y vamos a arreglar. Se terminó la historia. Esto no tiene misterio. Hay leyes que nos rigen para movernos. Ahora terminamos en un circo ahí con denuncias por un lado, denuncias por otro. Estos mamarrachos que a mí en general me da vergüenza ajena que estas cosas pasen, porque creo que las cosas, todo se arregla en una mesa de diálogo. Nunca nos alejamos nosotros del diálogo. Tomamos las medidas que teníamos que tomar porque estábamos dentro de la ley. Todo lo que hicimos a nivel de consejo, los concejales, las veces que hemos discutido cosas o presentado o hemos hecho algunas denuncias, las hicimos dentro de donde corresponde, en lo contencioso administrativo, en la Comisión de Asuntos Municipales, en la Junta Departamental y el propio intendente, porque nada de lo que nos quejamos, él nos enteró, la nota fue primero para él. Y a todos con respeto. A mí nunca me escucharon faltar el respeto ni al intendente ni a ninguno de sus directores. Eso es cierto, sí has mantenido siempre. Sin embargo, una buena cordura siempre, ¿no? Han salido a la prensa a insultarnos, llamando, lo dijeron de todo. Pero creo que la gente escucha, la gente ve. Y creo que cuando llegue el momento de votar sepan quiénes estuvieron del lado de esa unión actuando dentro de la legalidad, con responsabilidad, con respeto. Primero por los ciudadanos acá. Y quienes lo que quisieron fue armar un circo y venir a aprovecharse de una situación crítica que tiene este municipio, porque no, esto no es de ahora, para hacerse de algunos votos. Me parece que no es por ahí. Concejal, Nereiter, estamos ahora de dejar este 19 atrás, un nuevo año. Bueno, un saludo a la audiencia, a tu gente, a los correligionarios tuyos, a tu familia. Bueno, yo creo que lo dije en otra nota que me hicieron, un año que fue, no fue fácil, pero uno siempre trata de buscarle el lado bueno a las cosas. Pero soy un agradecido a la vida porque lo que he cosechado durante mi camino han sido amigos. Ha sido respeto, ha sido el cariño de mucha gente. Y actuar en una línea sola. El otro día, bueno, ayer varias personas se acercaron y me dijeron, desde que usted está en esto, estas cosas salen bien. Digo, no soy yo. A pero veces, igual te llena de orgullo, ¿no? Que vengan y es la gente que me rodea. Expresa, digo, uno cuando se rodea de buena gente, logra cosas, se hacen cosas. Y nadie hace nada solo. Yo de eso estoy convencido. Y tener un equipo. Si tenés un buen equipo, las cosas funcionan y salen bien. Y soy un hombre de armar equipos, de tratar de estar lo mejor rodeado posible siempre.
Y soy un agradecido a mi pueblo. Mi pueblo me dio la posibilidad de dos veces estar en la legislatura local. Creo que cumplí con la altura, cumplí con el respeto por sobre todas las cosas de la legalidad y la norma como debe ser. Y probablemente nos presentemos en mayo o no, ahí a pedir una responsabilidad más grande, pedirle un voto de confianza a Bella Unión para sentarme en una mesa grande con todos los bellaunionenses. Yo creo que la única manera, y defiendo esto, es salir todos juntos. Si no nos salimos, si no nos juntamos, no salimos. Estoy convencido de eso. Y agradecer a toda la gente que está cerca, a toda la gente que de alguna forma en lo que es el municipio, en lo que es la escuela, donde siempre estoy vinculado desde hace un montón de años, en el jardín, la comunidad del Jardín 76, la comunidad del Caísta Cuaré, que es otra asociación que integro también, con grandes amigos y un equipo fantástico de gente. Y bueno, y a la gran comunidad verde y blanco, y a toda esa unión, a todo el pueblo carnavalero, muy feliz año. Que el año 20 sea un año de transformaciones y de proyectos y de cosas que se realicen por el bien de todos, y porque esta Bella Unión, bueno, una vez por todas, nos sentemos todos en la misma mesa a hablar de los mismos temas y empezar a caminar hacia ese norte que es el que perseguimos todos. Crecer como ciudad, embellecer a Bella Unión y que la gente tenga laburo. Yo creo que eso es lo primordial. Y podamos vivir en una ciudad tranquila, segura, son las aspiraciones que creo que debemos tener todos. Así que un apretado abrazo, un feliz año a todos y que el 2020 nos encuentre caminando todos juntos. Porquito, felicidades en el nuevo año para ti, tu familia. Y bueno, y nos va a faltar oportunidad de encontrarnos el año próximo. No, gracias. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Buen año para ti, muy amable, muchas gracias. Bien, llegamos al final de otro programa de Agenda y el último de este 2019. Ya el próximo sábado ya estaremos en el nuevo año 2020. Feliz año nuevo para todos nuestros televidentes. Lo mejor, imprime la cordura este 31 y primero. Gracias a Carlos que ha estado acompañándonos a lo largo de este año en los controles, cámara e iluminación. El próximo sábado a las 12 nos vemos. Que pasen bien.